And it's over! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, up. What's up? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, finish 29, Bienvenidos a El Quinto Grande. Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande. Programa 51 especial de verano. Y hoy tenemos los siguientes temas. Lo mejor de la Eurocopa de los nuestros en octavos de final. Lo mejor de la Copa América. Nuestros jugadores están disputando la Copa América y vamos a comentarlo tranquilamente. Tenemos los cuartos de la Eurocopa y también los cuartos de la Copa América. Todo esto y mucho más aquí en el Quinto Grande. Y me vais a perdonar si me escucháis diferente, pero estoy haciendo ya una prueba de cara a los podcasts que vendrán en verano, que los hago. En Almería, como todos sabéis, los que lleváis bastante tiempo escuchando el Quinto Grande lo sabéis perfectamente. Y estoy ya fuera de los estudios centrales, aún no estoy de vacaciones, pero estoy haciendo una prueba de cara cuando esté fuera, porque tengo una nuevo, un nuevo nuevo micro, nuevos artilugios, y necesito controlarlo todo para cuando vaya a Almería no encontrarme sorpresas y tenerlo todo totalmente controlado. Así que ya sabéis que el Quinto Grande es un podcast premium. Desde 2,99 podéis escuchar todos los episodios y quiero dar las gracias a Nano, que es el último en sumarse a la familia del Quinto Grande aquí en Evox, en estos podcasts premium. Dar las gracias a todos los que lo hacéis en Twitch, en los directos. Bueno, estamos formando una comunidad espectacular este año 2024, ya viene de lejos pero este año 2024 está siendo maravilloso. Y también deciros que el programa del próximo domingo trataremos la actualidad del Real Madrid, todo lo que haya, y será en abierto. Ya os comenté que los que tuviesen cuña publicitaria serían en abierto, pues el domingo toca podcast en abierto, y hoy no, hoy es un podcast extra como siempre, como son la mayoría de los programas. Voy con los contertules que tengo hoy aquí conmigo. ¿Qué tal, don Fer? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Muy bien y europeas tardes. Y don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas, europeas y sudamericanas tardes. Eso es. Hoy vamos a hablar un poquito de todos nuestros jugadores. Es un programa así entre comillas, no improvisado, porque vamos a hablar de temas clarísimos y está guionizado. Pero eh, bueno, quería hablar de la Eurocopa ya. No, este año no me fijé como objetivo hacer podcast de la Eurocopa. Pero ya como, como ya hemos hablado más o menos de todo, pues quiero continuarlo. ¿no? Entonces el domingo, aunque seguramente no sea especial Eurocopa ni Copa América, algún tema habrá, porque ya sabéis que en verano pasa lo que pasa, pero ya sabemos cuándo va a ser la presentación de Mbappé, diferentes cosas, que eso el domingo tranquilamente lo hablaremos. Hoy nos centramos en estas dos competiciones. El quinto grande. Como todos sabéis, el Quinto Grande es un podcast premium. Desde 2,99 podéis escuchar todos los episodios. Pero si estás escuchando estas palabras, es que estás en el resumen promocional. Y esto es una novedad que va a haber en los próximos tiempos en el Quinto Grande, ya que necesitamos promocionar el programa para llegar a más gente. Y cuando pagas por promoción dentro de Evox, como estoy haciendo en estos momentos, si el programa está cerrado solo para fans no tiene visibilidad dentro de la categoría de deportes y fútbol, con lo cual he tenido que hacer un resumen promocional para que así tenga esa visibilidad y las demás personas puedan verlo y decidir suscribirse. Además, en los meses de junio y julio tendré alguna publicidad y la publicidad requiere de más escuchas. Y más descargas. Entonces voy a hacer esta fórmula para que haya un resumen de lo que ha sucedido en el programa, pero será solamente un resumen. Con lo cual, los que estáis escuchando ahora mismo este mensaje y estáis pagando vuestros 3 euros, 4, 5, lo que cada uno quiera aportar en este programa, no os preocupéis porque el podcast sigue siendo solamente para vosotros y simplemente quiero darlo a conocer un poco más y darle un poco de promoción de esta manera. Muchas gracias a todos. El quinto grande. Comenzamos el quinto grande. Bien, y quiero comenzar, como ya hablamos de la fase de grupos, ahora quiero hablar de los octavos de final y quién nos han parecido los más destacados en estos octavos de final, lógicamente los jugadores del Real Madrid. Tenemos por un lado, España ganó a Georgia 4 a 1, Alemania venció a Dinamarca, y Francia venció a Bélgica. 1-0 fue Francia y Alemania, si no recuerdo mal, fue. Fue 2-0 o 2-1. 2-0 al final, ¿verdad? Es que no sé por qué. No me sale. Francia 1-0. No, no, Alemania, Alemania. Alemania fue 2-0, ¿no? Alemania 2-0, sí. Vale, es que no me sale aquí el resultado, no sé por qué, debería ponerlo. Bueno, en fin. Y Francia 1-0, fue gol en propia puerta y tal. Entonces, los jugadores nuestros que jugaron. Carvajal en España. Cross y Rudiger en Alemania. Arda Guller, que ganó a Austria 2-1, un partido muy entretenido. Bellingham con Inglaterra, que ganaron a 0 perdón, 2-1. Su gol fue el empate de Chilena y luego marcó Kane en la prórroga. Y por último, Chuamení y Mbappé, ya que Camavinga no lo pone ni para atrás. Mendy tampoco lo pone ni para atrás. Entonces, estos han sido nuestros jugadores. Haciendo mi resumen, Carvajal. Correcto, está haciendo una buena Eurocopa, la verdad, está haciéndolo muy bien, como siempre al nivel que ha demostrado esta temporada. Kross y Rüdiger igual. Kross está llevando los tiempos de Alemania haciendo una gran Eurocopa y Rüdiger se muestra muy seguro y mandando en defensa. Sigo viéndolo igual que, las otros, que los otros partidos, la verdad, muy seguro atrás y bien físicamente. Quiero centrarme un poco más en dos jugadores. uno en estos tres jugadores. Yo voy a hablar más de estos tres jugadores. Arda Güler, sus centros. Fueron determinantes para los goles de Turquía. Y hay que decir que ya tenemos cuando juegue el sin duda lanzador de los corners del Real Madrid. Lógicamente, eso tendrá que decirlo Ancelotti, no yo, pero yo creo que sin duda tiene que ser Arda, porque, oye, el primer gol es verdad que también es fallo de la defensa de Austria, pero es que esos balones son muy peligrosos y hacen que las defensas cometan bastantes fallos y bastantes errores. Así que el chaval, sin hacer un partido espectacular, Turquía van a lo loco arriba, porque es que es verdad que son un equipo que van a por todas, y Arda le da esa pausa y esa claridad al juego. Es un jugador con mucha personalidad y la verdad que sabe leer muy bien los ritmos del partido, sabe poner esa tranquilidad, ese temple, y centrando es que pone en auténtico peligro a los rivales. Bellingham, que sin hacer un gran partido. No escatima en esfuerzo, no para de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y marcó un golazo tremendo. Salvó a Inglaterra al más puro estilo Real Madrid. Como Sergio Ramos en la décima. Fue parecido, lógicamente no es la misma magnitud, porque son unos octavos de final. Pero sin el gol de Bellingham estarían en casa. Contra Eslovaquia. No sé si he dicho antes Suiza, porque es el siguiente partido y me he liado un poco. Pues estoy viendo aquí el calendario. Contra Eslovaquia, ¿no? Es verdad que Inglaterra no está demostrando nada contra una selección que es mucho peor que ellos. Pero sin el gol de Bellingham, que fue un auténtico golazo, estarían fuerísima. Luego marcó Kane, se clasificó finalmente Inglaterra, que ahí están en cuartos, contra Suiza, luego entraremos en las eliminatorias. Y por último, Chouameni, para mí el mejor de la jornada. El otro día votamos en el directo y la gente votó a Chouameni, mandó, estuvo, estuvo brillante yo creo en el centro del campo, con el mando de una Francia que juega muy mal, y para mí fue el mejor. He dicho por último Chouameni, pero también estuvo Mbappé, no destacó demasiado Kylian Mbappé, fue un partido bastante flojo de la selección francesa, eso sí, la selección belga muy atrás, y las pocas ocasiones que hubo para, para Francia fue Mbappé. Entonces, no quiero decir que hiciese un mal partido, pero un jugador como Mbappé sin espacios se los tiene que buscar. Sí que lo intentó, lo hizo en algunas ocasiones, pero no está a ese nivel tan grande. Y también un partido de estas características cuesta más. He querido recalcar a Chouameni porque aparte de jugar muy bien en el centro del campo y llevar el dominio del equipo en este centro del campo, tuvo tres ocasiones clarísimas de disparos lejanos que se le fueron arriba por poco. Pero si lo llega, si llega a marcar hubiese sido... El claro protagonista ya lo fue, pero más todavía hubiese sido el que le dio la clasificación a su selección, que por otro lado, bueno, en fin, lo de Champs es que... Se lo voy a dejar a José Antonio lo de Champs. pero empiezo por Fer, adelante. Voy a empezar yo porque la que creo que fue la actuación más determinante de, de estos octavos de final, que para mí fue la de, la, la de Bellingham con su gol en Inglaterra, para, para poner el empate, que al final, minuto 91, a, al modo Real Madrid, es decir, modo de remontada activado... Eh, consiguió igualar el partido Veíamos ya todos a Eslovaquia afuera Y el, no sé si era el poder De, de ir de blanco de, de Inglaterra Dijo Bellingham, aquí estoy yo como en el Real Madrid Estoy como en casa Y metió un, un auténtico Golazo de Chilena para meter en el partido De Inglaterra y, y luego eh, Bueno, o sea, del 2-1 eh, Previamente ha había ha metido Harry Kane el, el gol del empate Y él el gol de la, que consumó La, la no, remontada al, al revés, al revés eso, perdón, eh, a, Bellingham, a vez, el gol que le dio fue como Ramos. O sea, Ramos fue, ¿no? El gol fue como el gol de Ramos y luego Kane fue Bale, por así decirlo. Eso por es. hacer un paralelismo con la décima. Eso es. Y bueno, al y... final yo creo que es, es un poco gracioso que los dos jugadores de Inglaterra que no juegan en Inglaterra, que no juegan en Premier League, hubiesen metido eh, ambos los, los goles de ese partido. Pero bueno, nos quedamos con la actuación de, de Bellingham. Eh, para la gente que criticaba al jugador inglés, pues bueno, otra, otra razón más para, para, para callarles, en este caso, a la boca al el jugador, el jugador del Real Madrid. Otra, otra muy buena actuación, ya, van, ya va una más en, en esta Eurocopa. Yo creo que de, de, lo más destacado de Inglaterra, sin lugar a dudas, Bellingham, para mí Bellingham y, y Declan Clan, de clan Rice. Eh, Pasando al partido de, de España. Es cierto que si vemos la imagen del primer gol... Es una acción en que empieza por banda derecha, banda derecha de, de la defensa de, de España, y luego meten un balón en profundidad por la izquierda y por ahí es donde hacen el, el, el gol. O sea, no le impacta tanto a Dani Carvajal. Yo creo que no es culpable de, de ese gol encajado. Yo creo que es un partido normal del defensor del Real Madrid. Sin más, yo diría que de un, de un bien. No, no le vi especialmente tampoco. Participativo en ataque, no lo vi mal, no lo vi tampoco espectacular. Bien. Eh, en cuanto a Alemania, eh, bueno, eh, yo creo que Kroos, eh, más o menos en, en la línea de lo que viene mostrando en la Eurocopa, es cierto que quizás en el primer partido brillase más que, que en estos últimos, pero a mí no me parece que hiciese una, una mala actuación, aunque los que brillaron más fueron los hombres de, de arriba. Havers metió gol, tuvo alguna más, Murciela que también metió gol. Evidentemente eso pues hace que sean más, eh, estén más en los focos que, que el, quizás lo que puede estar un medio centro como, o un centrocampista como Cross como en este partido. Así que bueno, tampoco yo le daría pues es un 7, tampoco le, le subiría mucho la nota. Y en cuanto a Rudiger, bueno, yo, yo creo que quizás eh, Rudiger por el hecho de haber estado... Centrado en el partido le daría un poco más de nota que a, a Tony Cross en este partido. Un 7,5, y medio, tampoco mucho más. No creo que tampoco fuese una actuación espectacular. Pero creo que, que, que estuvo muy atento en, en la fase defensiva para retener a, lo, a los atacantes daneses. Así que no, no hizo mal partido. Y Francia coincido en la lectura de lo de, de Chouabeny. Un. En este caso, es un seleccionador francés que por lo menos. Ya deja de poner a Rabiot de extremo izquierdo, juega con Chuameni pero no me gusta que estén Chuamení con Kanté y Rabiot. Yo hubiese puesto a Chuamení con Camavinga con y quizás bien ahí pones a Kanté o bien pones a, a Rabiot. Yo me quedo con Chuamení, Kanté y Camavinga, pero bueno, eso ya, eso ya son otros temas de desastre. Pero me, sí, me parece que hizo una actuación bastante sólida. Creo que el mejor partido de lo que va de Eurocopa de. De nuestro medio centro de francés, del Real Madrid. Y yo creo que, que se va a quedar ahí en el 11 titular, no creo que lo mueva de Champs de, en los próximos partidos. No sé si opinará lo mismo de, de Marcus Turán, pero bueno, ese no, no es jugador nuestro, pero no, no, no me gusta nada el delantero, el delantero francés. Y yo creo que ya ha he hecho, sí, he hecho el repaso de todos los jugadores madridistas de, de la Eurocopa. El quinto grande. Bueno, pues vámonos ahora a la Copa América. Lógicamente, la Copa América no he podido ver ningún partido, o casi ninguno. Bueno, realmente ninguno. Al menos he puesto después al día siguiente, mientras preparaba el directo y tal. Pero sí que he podido analizar varias cosas. Y es lo que voy a hacer a continuación. Luego ya pasaremos a las eliminatorias, ¿eh? Y vamos a pasar por todas, las de cuartos, lógicamente. Pero en la Copa América. Vamos a hablar de nuestros jugadores que no son muchos, son Valverde en Uruguay. Valverde está jugando muy bien. Esto me baso en lo poco que he visto y en lo que está diciendo todo el mundo. Es el capitán de Uruguay, está comandando la selección, marcó gol, está incluso haciendo un juego. No voy a decir al estilo Cross, pero está teniendo cositas de Cross que la gente empieza a pensar: oye, pues Valverde no es solo la velocidad, o sea, un jugador que está en un lado y en otro ayudando a todo el equipo, también tiene toque, tiene visión de juego, y eso es como un Valverde que está descubriendo mucha gente, que puede tener otras facetas importantes también dentro de, del Real Madrid, ¿no? En la posición que está jugando, y Uruguay, pues está comandada por Fede Valverde, sin ninguna duda. Y luego tenemos a Brasil. Con militao, vinicius, hendrik y rodrigo. Hendrik no lo está utilizando casi nada, lo saca en los últimos minutos que no le da tiempo al chaval prácticamente a nada. Y es un jugador que es verdad que es muy joven, pero un poco más de bola no le vendría mal. Tenemos al seleccionador brasileño un poco como de shami ¿eh? está el tercero en discordia en este sentido. Luego Rodrigo está desdibujado. En el primer partido que yo le vi tuvo ocasiones, pero está como en el Real Madrid, que tiene sus ocasiones, sus momentos, pero no termina de, de cuajar. Está al mismo estilo que terminó la temporada con el Real Madrid. Vinicius contra Paraguay ese partido se partió vi entero y fue un espectáculo. Fue al más puro estilo Vinicius contra el, contra el Bayern de Múnich. El mejor, metió dos goles, pudo meter hat-trick si lo hubiesen dejado tirar el penalti, pero se lo quedó Paqueta que había fallado un penalti, y bueno, pues le dejaron tirarlo para que se desquitase, se desquitó y a otra cosa. Y Vinicius no podrá jugar los cuartos que luego entraremos en ellos, pero no podrá jugar porque le sacaron una amarilla y esto es un contratiempo bastante grande. Pero es que se va a enfrentar a Uruguay porque empataron contra Colombia en un partido que marcó Rafiña del Barça de falta. Pero hubo un penalti clarísimo a Vinicius con 2-0 que no lo quisieron pitar un árbitro de bar que es argentino y la federación, la Common Ball, ha pedido perdón incluso. Pero no pidas perdón, que pita el penalti ese señor que está en el bar, que para algo está el bar, que no es un fallo del colegiado en el terreno de juego. Es que es algo tremendísimo, ¿no? En fin. Y luego Militao, que con Militao estoy contento porque aunque no termina. Todavía lo que le he visto yo, lógicamente le falta todavía, sí que le veo mejor que con el Real Madrid. Sí que le veo anticipándose antes, le veo bien, bien al salto. Lo poco que le he visto, veo que va evolucionando y eso es bastante bastante importante porque, militao, igual que hay otros jugadores que tenemos ganas de que descansen, no aquello de, oye, que lo hagan bien, pero si se eliminan y descansan, mejor. En este caso, es mejor que juegue y vaya viendo ritmo. En fin, empiezo por ti, José Antonio. Pues sí, la verdad es que lo del Brasil-Colombia tiene, tiene tela marinera. Porque el penalti es clarísimo. Y, y he visto un. Bueno, han visto el vídeo de la de la comunicación que tuvo con el árbitro de Bar, el árbitro de campo. Y es absolutamente lamentable que un árbitro que tiene. Tantas cámaras y tantos ángulos diga que toca el balón el defensa de Colombia cuando lo que toca es la pierna de Vinicius pero vamos un penalti pero de libro y el, el tema ya no es que no viera eso sino que si tiene dudas porque pides veinte ángulos pues llámalo a que vaya a la pantalla del bar y que lo lo decida directamente el árbitro de campo que es el que tiene que decir lamentable eh, bueno, otra cosa más, que por mucho que la comen pida perdón, el tema está en que ese empate condena a jugar entre Brasil y Uruguay. O sea que... Pero vamos, que Vinicius, pues es que es Vinicius, o sea, no, no, no hay otra. Contra Paraguay, la verdad es que también, yo, a esas horas es muy difícil que yo pueda ver el partido, pero sí que me he puesto algún que otro resumen y la verdad es que es espectacular contra Paraguay. Eh, pero Brasil tampoco es que tenga un juego muy fluido Más allá de, de que Endic no pueda, no juegue mucho porque lo saca el último minuto Y para hacer el paripé, creo que yo que es, que es otra no, cosa, no es eh, lo, único, lo único bueno es que Militao seguirá jugando y seguirá cogiendo ritmo Y, y fuerza y voluntad, que es, lo que, que es lo que él tiene Que nos hace falta que recuperara ese Militao que tú has comentado antes ese que se anticipa, que es veloz, que va muy bien al corte y que está bien, siempre bien situado. Eh, lo de Rodrigo, pues hombre, ya es un macho muy grande el de Rodrigo, la verdad. Y parece que empieza un poco a desesperarnos, ¿no? Porque si para que en el Real Madrid no ha jugado, no es que haya hecho mal los partidos, pero le, ha, le falta, le falta su gol y cuando no lo mete se desespera. Y le está pasando cuatro, tres cuartas partes de lo mismo con con Brasil y André pues no podemos decir nada porque es que un poco no lo hemos visto eh, lo, lo de Federico mira eh, hay una cosa que yo siempre tuve clara cuando se fichó a Federico Valverde cuando llegó al Castilla el que mejor lo entendió fue Cinedin Zidane ¿Por qué? Porque lo puso donde realmente eh, él juega o jugaba, que es donde está jugando ahora con la selección uruguaya y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con Cross en cuanto al tipo de juego pero como tú has dicho antes y lo has dicho bien Valverde no es solo la velocidad o la arrancada o el chute es tiene juego combinativo tiene pase largo sabe jugar en corto y luego la arrancada tan brutal que tiene y luego lo que te recorre de campo eh, en aquella época del Castilla había dos futbolistas luchando por el mismo puesto uno era Llorente y otro era Federico Valverde. Y el que jugaba era Federico Valverde. Incluso Zidane lo utilizó alguna que otra vez porque no tenía otro de central. A los dos, a Llorente y a él. Eh, pero su elección siempre era Valverde. Y cuando Zidane siempre hace esa elección, será por algo. Y yo creo que está haciendo un gran campeonato con, con Uruguay porque es que él es Uruguay. Más allá del entrenador que este es a lo menos si es coherente y pone a la gente que tiene que poner y tiene futbolistas que, que tiene que poner, eh, Uruguay está haciendo un buen campeonato y Federico pues, es uno de los destacados. Así que, mira, sobrejuelas. Ojalá. Ya, ya sí que es cierto que yo creo que ha cogido el testigo que le dio Cross desde el 8 y también es cierto que Ancelotti a Federico lo ha utilizado en según qué posiciones y ahora, sin Cross veremos a otro Federico que yo creo que es mucho mejor de lo que la gente se piensa o no ha llegado a ver todo el potencial que tiene Federico Valverde. El quinto grande. Nos vamos. El quinto grande. Hasta aquí el programa 51 Especial Verano. Un saludo al resto de nuestros compañeros y decir que lamento los posibles fallos que ha podido haber durante el programa al final yo creo que ha sonado bastante decente eh, tengo que decir que hoy por ejemplo con Ana que ha debutado como tertuliana en los directos de Twitch desde aquí le mando un saludo ha habido varios fallos porque Discord ha dado errores tanto en el web como también en la aplicación del Mac que tengo yo si junto eso con la novedad de estar grabando de una forma diferente más rudimentaria pues los posibles fallos pueden pasar, no es normal. Los estudios centrales los tengo muy muy por la mano, todo bien organizado, todo conectado al milímetro, el internet mejor que hay conectado por cable, la tabla es la rodecaster pro, la antigua que era de un sonido espectacular, el mejor micro, pero hay momentos de verano que hay que hacer unos podcasts quizás que suenen un poquito peor, pero la conexión es importante que se entienda en lo que hablan los tertulianos y creo que más o menos hemos salido del paso. Entonces bueno pues Pido perdón, pero eh, era necesario hacer esta prueba, porque es que estoy en casa, podría estar haciéndolo en los estudios centrales, pero tenía que ir pillando el truco a todas estas nuevas conexiones. Y bueno, pues yo creo que tampoco ha salido tan mal dentro de lo que cabe, pero ya digo, no sé si es fallo de Discord, fallo de la Rodecaster Streamer, esta, la Rode Streamer, que es otra, es una pequeñita, pero bueno, en fin. Don Fer, muchas gracias y felices vacaciones. Muchas gracias, un placer, eh, como siempre, y nada, nos volvemos. A escuchar a la, a la vuelta de mis vacaciones en, en tres semanas. Un abrazo a todos. Y don José Antonio, muchas gracias. Un Nos escuchamos en el próximo. Un saludo de mis queridos. Un abrazo a todos y a Madrid. Volvemos el domingo con un programa con toda la actualidad del Real Madrid. No sé exactamente los, todo lo que tocaremos porque veremos a ver qué sucede aquí al domingo. Pero también hay que decir que sabremos lo que ha pasado en estos cuartos. Entonces lo contaremos también qué ha pasado en estos cuartos, la Copa América entiendo que también jugarán algunos, no he mirado la fecha exactamente, pero bueno, lo comentaremos aquí todo en el quinto grande. Pero ya el próximo domingo quiero empezar con la actualidad del Real Madrid. Las presentaciones, lo último que haya, el fichaje de llorón. No ha habido mucha cosa tampoco. Todo hay que decirlo, no ha habido mucha cosa, pero bueno. Quiero tirar por ahí, aparte de hablar de la Eurocopa y de, y de la Copa América. Así que gracias a todos y a la Madrid. A la Madrid. Madre... El quinto grande. El quinto grande. Todos los audios y músicas de este podcast están creados y producidos por DJ Aron 10 con Logic Pro 10 de Apple, así como su idea original. El tema principal, Emotional Motivational Epic Trailer, es de Carlos Estella. El quinto grande dispone de la licencia del programa Logic Pro 10 de Apple, así como la licencia oficial de Yamendo Licensing Standard para el tema musical Emotional Motivational Epic Trailer. Los nuevos sonidos de este programa están producidos por César Antoine y DJ Aarón 10 en lugar estudio. El Quinto Grande. Porque la historia debe seguir escribiéndose.